La unidad de primeros auxilios del Serenazgo de Piura fue alertada por su central de que una menor se desangraba en las afueras de la posta de Pachitea, llegando a este lugar. Ya, sí, afirma, 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 aquí vamos ya. Las enfermeras de turno manifestaron que la menor se encontraba más de media hora en el interior del baño, evitando que un médico le pueda brindar atención. Los agentes del Serenazgo dialogaron con la menor, quien se identificó como Patty. Ella portaba el uniforme de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, donde cursa el quinto grado de secundaria. Minutos después fue atendida por el médico de turno Luis Sandoval Sosa, quien diagnosticó hemorragia uterina disfuncional, por lo que no se descartaría un aborto. La escolar se encontraba acompañada de su pareja sentimental, Fernando Saúl Salazar Peltroche, de 18 años. La menor fue trasladada al médico legista y posteriormente a la comisaría de Piura para las investigaciones de rigor. Gracias.